organogramas. Diputada de Coalición Canaria, ha cambiado su discurso sobre la inmigración ilegal al alertar del drama humanitario que viven 17.000 personas, inmigrantes africanos atrapados. Canarias es un polvorín, es un volcán, es una razón de Estado, ha clamado Anogramas en el Congreso de los Diputados. Ayer los canarios fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin tener dónde dormir ni dónde comer y la población canaria fue allí. ¿Es que la UE no considera Canarias territorio europeo? ¿Es que tenemos que ir a la Unión Africana y pedirle a Mauritania, a Marruecos o Argelia para que resuelva el drama humanitario y el drama social de Canarias? Ha preguntado. Ayer dijeron que habían empezado la repatriación, y se fue un avión con 8 marroquíes y 16 policías. ¿Eso es repatriar? Insistió Anogramas. Este discurso de la dirigente canaria ha sido respondido por miles de españoles que le han recordado que en el debate de la moción de censura, llamó xenófobo a Vox por advertir de la inmigración ilegal. Este tuit tiene gracia porque, si no recuerdo mal, uno de los motivos que esgrimió Anogramas para votar no a la moción de censura de Vox fue que, según ella, el problema de la inmigración no era tan grave como decía Bascal y que Vox era xenófobo. Dos tafas, Ana, han recordado los usuarios en Twitter. Anogramas se dirigía así a Santiago Abascal en la moción de censura en la que votaron en contra. Por cierto, si querías llenar los hoteles de Canarias con pateras lo has conseguido. Quizás Vox lleve buena parte de razón en el tema de la inmigración ilegal, pasando el día. Anogramas denunciando la situación insostenible que vive Canarias con la inmigración pidiendo ayuda, y la vicepresidenta contestando que tiene a Canarias en el corazón jajajajajaja disfrutar lo votado, Manuel Mariscal. Anogramas. Hipócrita. Llamaste a Vox xenófobo por alertar sobre el problema, y apoyaste al gobierno en la moción de censura. Ahora vas y solo explicas a los canarios. Candela.